y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Pues nada, hoy os traigo el vídeo de los regalos de las revistas del mes de mayo. He estado haciendo unas compritas de alimentación y me he acercado al kiosco que está cerquita a ver qué traían las revistas del mes de mayo de regalitos. Las tengo por aquí, si os apetece pasar un rato entretenido, están súper interesantes. La verdad que no hay muchísimas revistas este mes, no sé lo que ha pasado. Creo, parece ser que va a llegar alguna también mañana. Ya os iré informando, pero bueno, estas traen regalos interesantes y os quiero informar. Si os apetece pasar un rato entretenido y conocer los regalitos de las revistas del mes de mayo, vamos con el vídeo y dentro vídeo. Os voy a enseñar las que he cogido, como hago siempre, y luego os enseño las que no he cogido porque no me interesa el regalo y obviamente no me las voy a comprar, pues por comprarlas simplemente. Entonces nada, la Elle Pocket, se puede decir, por 1,95 tenéis pulseritas. Varios estilos de pulseritas, esta azulita, una de leopardo, una así con cuentas, que es muy chula, en marrón. Si oís algo sabéis que son las nenas. Y la que ha llegado a mi kiosco simplemente eran esta y la de leopardo. Al kiosco que yo he estado han llegado esas, entonces os voy a abrir la revista. También de paso os digo si traigo alguna muestra, las que yo he cogido, ya que estoy. Y en la Glamour viene maquillaje, la marca era, que no me acuerdo. Es que ni lo he mirado la marca, pero bueno, es una marca Models... Co. Models, es que me lío entre Models Co y Models On. Entonces, nada, ahí os lo dejo, que estrella sería. Ahora me quitaré el labial porque yo me he cogido la del maquillaje, la que trae el labial, y veremos cómo queda puesto el tono que ha llegado al kiosco. Nada, esta la El Chiquinina, por aquí. Me parece que muestras no trae nada, pero claro, por 1,95 muchas muestras pues no suelen echar. Para que os voy a decir nada, pero es que no suelen echar muestras. En la del Chiquitina no viene ninguna muestra y trae las pulseritas. Vamos a abrir esta que yo me he cogido a ver qué tal es. Es una pulsera, no está mal, pero yo con las nenas es que no me puedo poner nada. Está chula, es así como a ver si me viene, que esa es otra. A ver si me está. Es así cruzadita. Ay, sí me está, pero es que para abrochársela una con una mano, pues no te digo nada y te lo digo todo, ¿sabéis? Bueno, me la he puesto al revés. Me está justilla, ¿sabéis? Es que viene como encima dobladica. Mira, fijar, es así. Y lleva un botoncito aquí para que te lo regules. Tiene dos niveles. Y esta es la que yo he cogido. Ya os digo que está también en estas de aquí. Espero que veáis algo ahí. Una azulita, la que yo he cogido. Una con cuentas también y esta más ancha. A mí me gustaba la azulita, pero como no estaba, pues me he cogido la leopardística, que tampoco está mal. Y es una pulsera, la verdad, que es muy planita y no molesta. Ligerita, está bien, una pulserita. Y luego ya en la Glamour grande vienen... A mi kiosco había llegado el iluminador líquido de Models Co. Sabéis que os dije en el avance que llegaba como un trío de iluminadores, un colorete, pero bueno, a mi kiosco ha llegado esto. Si os interesa pasaros por el kiosco y ver qué os ha llegado, pues lo podéis mirar. Entonces nada, voy a probar primero el labial, que sé que os interesará ver cómo queda puesto el labial. Voy a retirarme este que llevo, por si os gusta, es de Essence, lo que pasa es que es de la colección Adventures Artworks, que es un rosa muy mono con unos destellitos, y aún me queda aquí bastante. Y me gusta mucho, la pega que le veo es que no es mate y que pringa. O sea que lo voy a poder quitar rápidamente para probar el otro. Bueno, ya lo tengo quitado, vamos a abrir el... Es bastante grande el labial, la revista nos he dicho la Glamour grande. La Glamour pequeña yo creo que no traía nada, no traía nada me parece. Ahora miraré a ver lo que tengo ahí guardado de información, pero me parece que la Glamour pequeña no traía nada. Entonces, vamos a abrirlo, si puedes, estrella. Estas cosas, ¿quién las cierra? El diablo, porque yo a veces estos precintos me cuesta abrirlos la vida. Me cuesta abrirlo en la vida y no quiero meterle tijeretazo por si lo cuarteo o algo, lo fastidio, lo rayo el envase. Es así, pone que es liquid lipstick. Pensaba que eran barra, que estrella no tienes memoria. Y es rojo, un rojo pasión. Y como llevo la camisa que lleva y ni me quita la chaqueta, ¿veis? Llevo la camisa en rojo, pues me va a ir bien. Y además me apetecía grabar el vídeo con la chaqueta, no sé por qué. Está así como para llover y estoy un poco destemplada. Lleva su aplicador, es rojito, y vamos a ver qué tal queda puesto. La verdad que huele muy bien, es un rojo sangre. Intentaré no mancharme los dientes, que hay un truco para quitarte el exceso de labial, que no lo hice en el último vídeo, por cierto, y llevaba un poquillo el diente manchado. Que alguna vez lo dijisteis.
un fallo, chicas, un fallo lo tiene cualquiera, y más con el estrés que yo tengo, que sabéis, con todos los nenes. Es hacer esto, ¿veis? Con la mano, eso sí, ahora por el bichito desinfectada con... Yo he desinfectado, tengo este desinfectante aquí de Navidad de Mercadona, desinfectante con alcohol o lavarse las manos. Pues es un rojo muy cómodo de llevar, precioso, que se parece al Red de MAC, al Russian Red, no sé si sabéis cuál os digo, que es muy... creo que ese es el de Rihanna, tengo entendido, no me acuerdo. Y la verdad que se parece mucho el color al Russian Red, me gusta mucho de MAC, a mí me recuerda, que luego digo que se parece y algunas me decís que no, pero bueno, a mí me recuerda. Y es en el tono chili, el labial, chili, en el que ha llegado a mi kiosco, no sé los demás tonos que lleguen, pero es muy bonito el labial, tono chili. En fin, esto es lo que yo me he cogido en cuanto a revistas, no me han llamado la atención. Iluminadores líquidos tengo aquí ahora mismo, una burrada, tengo 1, 2, 3, 4 iluminadores, es del estilo de este, pero en vez de ser de Banser, es de Models Co, no Models On, Models Co. Y nada, eso es lo que viene. Dentro de la revista estoy mirando a ver lo que viene. Tiki, 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 tiki. Y no viene, pues, lo típico de moda. Yo no voy a hablar, yo no soy de las que os enseña la revista y os dice todo lo que viene dentro de la revista, pues estaríamos aquí 3 vídeos enteros. Pero lo que son muestras, tampoco han echado una. Ala, con el labial se ha lucido, porque es una caña, no mancha. Es un color precioso, que me recuerda, ya os digo, al Russian Red. Es un rojo muy bonito. Y si lo queréis mirar, pues ya lo sabéis. Y os voy a decir lo que traían las demás revistas. Si llegara alguna más mañana, que me ha dicho la señora que no sabe seguro si llegará alguna más mañana, os la publicaría por el Instagram. En el Instagram os la publicaría. Si traen un regalo interesante, os lo diría a la imagen y os enseñaría la revista. Si es muy bonito, muy bonito, pues me pasaría mañana o pasado cuando vaya a hacer algo de compra de alimentación. Sabéis que la nevera es muy pequeña y yo no me puedo permitir ir, no ir a comprar en toda la semana. ¿Qué voy a hacer? Tengo que fastidiarme y ahora, conforme está el tema, ir a comprar. ¿Qué vamos a hacer? En fin, la revista Telva, que no traía nadena. Os va a salir la imagen por aquí. La revista InStyle, que no traía nadena. Se ve que le ha llegado también la crisis. La revista Cosmopolitan, que ha llegado al kiosco mío, tampoco traía nadena. La misma de portada, la pequeña que la grande. Es tontería cogerte la grande porque no trae regalos. Si os la queréis coger para leeros, la cogeros la pequeña, que es más económica. El precio por aquí abajo, pero el precio son 3,95-65. No alcanzo a verlo muy bien. La InStyle y todo eso, os va a salir el precio por abajo de todas. La Cosmopolitan, ya os digo, que no trae nada de nada. La InStyle no trae nada de nada. La Glamour, que os la acabo de enseñar. La pequeñita, en mi kiosco yo no la he visto. O igual la señora ni me la ha enseñado porque no traía nada. No os digo nada y lo digo todo. En fin, la moda que trae el iluminador y el labial en mi kiosco. Según sabéis a la región que pertenezcáis, a veces llegan unos regalos o otros. Yo os hablo de Valencia, pero bueno, que suelen tener lo mismo, pero suele cambiar el regalo. La misma marca, a lo mejor, de maquillaje de Models Co, pero con diferentes regalos. Luego la Vogue, que trae un suplemento. Sunshines, el liderazgo, solidaridad. Parece un suplemento de que viene con cosas de estas de... que hemos hecho por los balcones, aplaudir, todas las cosas estas que se han hecho típicas ahora, que se sale a las 8 de la tarde, parece ser, porque hay una chica aquí en las ventanas tocando el violín y la gente mirándola, no tengo ni idea, yo digo lo que veo en la portada. Y luego la revista El Grande, trae la misma portada que os la he enseñado de la pulserita, pero viene con un suplemento de decoración. Y estas son las revistas que han llegado al kiosco, o sea que estas son las que han llegado al kiosco que yo he estado. Ya os digo que si llegara alguna más, os informaré en el Instagram, que tenéis la imagen del Instagram al final del vídeo. El labial es una pasada, os recomiendo que vayáis por él corriendo, pitando, porque es un rojo precioso. Si no tenéis ningún labial líquido rojo fijo mate, muy cómodo, no mancha, no apega. Falta ver la duración, supongo que este labial, pues beber con agua sí, pero si comes algo aceitoso, como todo, se retirará. Hay que ir con cuidado con eso. Y la cantidad que trae, ¿cuánto es? 5 mililitros. Está súper bien el labial, ¿eh? Es que está súper bien. Me gusta el olor, me gusta cómo queda puesto. En fin, nos vamos a ir viendo en el próximo vídeo. Espero que os haya servido el vídeo, que os haya gustado. Yo os informo de lo que ha llegado al kiosco sin más. Sabéis que voy, que lo miro y además he hecho la compra. Hemos matado 2 pájaros de un tiro hoy. En fin, os mando un súper beso. Ponedme aquí en comentarios con qué revista os ha llamado la atención, pensáis picar. Un besote. Chao.